Bienvenidos a todos a esta nueva charla dentro de este ciclo de conferencias donde queremos despertar la conciencia espiritual y aprender a vivir de otra manera. Hoy teníamos prevista la conferencia de Inés Ordóñez, Educar Camino al Corazón. Inés está terminando de recuperarse, por suerte está muy bien, así que ya próximamente les estaremos informando sobre la nueva fecha de la conferencia. Y hoy tenemos el gusto enorme de tenerlo con nosotros nuevamente, al padre Maximiliano Herraiz, carmelita descalzo, doctor en teología y gran conocedor de los caminos de la mística. Dedicó su vida y su trabajo pastoral a difundir y a dar a conocer las enseñanzas de los místicos que nos ayudan justamente y nos enseñan a aprender a vivir de una manera diferente. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos mucho a todos los que nos han ayudado con su contribución a este ciclo, que nos apoyan y hacen posible no solamente este espacio, sino que lleguemos cada vez a más y más lugares. Saludamos hoy a Chile, a Perú, Brasil, Uruguay, a diferentes localidades de Argentina, México, algunos lugares de Estados Unidos, Holanda, Italia, y por supuesto que muy especialmente España. Todo esto lo hacemos posible gracias a la ayuda de todos ustedes. Les comento un par de cuestiones técnicas que tendremos en cuenta a lo largo de la conferencia para que todos podamos disfrutarla sin interrupciones. Los micrófonos van a permanecer silenciados. Y el chat de preguntas durante la conferencia va a estar habilitado solamente para que puedan escribirle a Dolores Tazara, que estará recogiendo las preguntas y acercándoselas al padre al final de la conferencia. Y después volvemos a habilitar al cierre de la conferencia el chat para que todos, escuchar el eco de todos, de lo que hayamos escuchado. Bueno, padre Maximiliano, es una gran alegría tenerlo nuevamente con nosotros. En julio disfrutamos de su conferencia a la tarde de la vida, Te examinarán en el amor. Nos gustó muchísimo escucharlos, nos quedaron muchísimas preguntas pendientes, así que hoy ya arrancamos, como le decía recién, arrancamos preguntas para hacerle, y felices de escuchar nuevamente y escucharlo hablar sobre la oración y la amistad. En la conferencia que hoy llama la oración una historia de amistad. Me dijo hace un ratito que le gustaba que lo presentaran como un enamorado de Teresa, así que le damos la bienvenida y le agradecemos mucho, mucho por estar hoy con nosotros. Padre, tendría que silenciarse. El padre está en Segovia y María Noel, aprovechamos de saludarte también, que estás ahí con nosotros y ayudándolo. Hola, hola. Bueno, pues vuelvo a decir, es un placer poder comunicaros lo que me ha dado la vida a mí en los largos años de diálogo frecuente con los dos místicos de nuestra familia, Teresa y Juan de la Cruz, nuestros padres espirituales. Teresa de Jesús se refiere a la amistad para relacionarnos entre nosotros y con Dios. San Juan de la Cruz usa el nombre de unión para explicar lo mismo, un proceso de comunión amistosa, un proceso de unión progresiva más íntima y más gratuita con el Dios que en cristiano lo definimos como amor. Dios es amor. Me hubiera gustado que, agarrando esta palabra primera que acabo de decir, pues que dijéramos que nosotros somos amor, porque creados a imagen y semejanza de Dios. Somos amor, por lo tanto somos lo que es nuestra relación amorosa, nuestra relación en que se entraña cada vez más
y ya hago referencia justamente a las morales de Santa Teresa, que significan los distintos niveles en los que puede, en los que puede expresarse la relación interpersonal, desde principio a fin, a la, a la máxima comunión amorosa entre nosotros. Por eso voy a empezar justamente por lo que llama Santa Teresa de Jesús las cuartas moradas, que es cuando empezamos a experimentar la acción amorosa de nuestro Dios. No al principio, porque somos muy egocéntricos y hay que ir despachando esto para unirnos a Dios por amor. La palabra amor no llena las obras de Santa Teresa de Jesús. Un amor que se expresa justamente en la atención al otro. Signifiquemos al otro Dios, al otro el prójimo. Es decir, salir al encuentro del otro para fomentar una relación amorosa, de amistad. La santa pues se refiere a esto en todos sus libros, pero vuelvo a decir, sobre todo en Moradas. Y por eso quiero, desde el principio, no que cuando oigamos las Moradas de Santa Teresa, pues entendamos que significan distintos niveles de amor en nuestras relaciones mutuas. La oración es una relación de amor con Dios y vamos a ponerlo también una relación de amor con nuestros prójimos. Simplemente el amor une, interioriza nuestras relaciones interpersonales y nos hace así más fuertes frente a las diversas tentaciones o atractivos de poner el ego por encima de todo. Por eso vamos a ver si la oración como amistad la concebimos como la relación suprema entre nosotros. No es otra cosa oración, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Así define la oración Teresa de Jesús en el libro de la vida, ¿no? Esa relación con quien, amándonos, nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos amor. Y resulta que esto, no, como acabo de decir, no lo hemos dicho nunca. Y hay que insistir a ver si somos capaces de cambiar. Somos amor. La diferencia entre un Dios que viene detrás de nosotros pagándonos los méritos contraídos, tenemos que cambiarla por un Dios que precede con su gracia a todo lo que podemos hacer nosotros. Y al acoger esa gracia amorosa de Dios, nosotros somos capaces de estar, de tratarnos personalísimamente, amorosísimamente con Dios. Y eso es lo que califica a la persona humana, la calidad de su amor en la relación con Dios y con los prójimos. No hay separación entre uno y otro. La santa nos dice que a ella Dios la regaló mucho, ¿no? Con grandes regalos, castigabais mis delitos. Qué expresión más profunda y más atrevida de Dios. Dios nos castiga con amor, amándonos para que podamos asemejarnos a Él desde lo más profundo de nuestro ser. Por eso Dios dora las culpas, las cubre con el oro de su misericordia, con el oro de su amor misericordioso, para que tampoco nadie que se sienta pecador, deficiente,
pobre en la relación con Dios y con los demás, pues pueda ampararse bajo esta verdad impresionante. El amor de Dios es lo que dora las culpas. Dios cubre nuestros pecados, Dios cubre nuestras debilidades con el oro de su amor. La oración es escuela de verdades, la verdad de Dios y nuestra verdad hecha a su imagen y semejanza, es decir, que somos, como decía, amor. Y eso tampoco se nos ha dicho y tenemos que expresarlo, no directamente, no comunicárnoslo para que creemos una sociedad, una familia, una humanidad unida en el amor, más fuerte que todas las dificultades que podamos encontrar en nuestra vida. Dios nos ama no menos que a sí mismo. Nos ama y por lo tanto dilata infinitamente nuestra capacidad de amor. Un amor que crece en gratuidad en la medida en que respondemos al Dios amador nuestro y que, bueno, pues en vez de llevarlo padre, pues la santa, evidentemente usa la palabra padre, Dios, ¿no? Pero es el amigo, ¿no?, que nos une a su condición amorosa, es decir, que construye toda nuestra capacidad de amor. Vale el refrán cargado de sabiduría que dice así: dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos tratando amistosamente con Dios en la oración, pues nosotros vamos a acercarnos a eso que nos dice también San Juan de la Cruz, que somos dioses por participación en su amor. Teresa se nos muestra en toda su riqueza humana y divina por la imagen de Dios que nos transmite. Y que, bueno, es todo amor. Y por eso nosotros somos todo amor. ¿Y qué tenemos que hacer? Vuelvo a repetir, desarrollar, ¿no?, profundizar, ¿no?, gratuizar nuestra relación amorosa y, bueno, el amor une, las ideas desunen, ¿no? Pues es así. El castillo interior significa justamente ese desarrollo del hombre nuevo que ha nacido pues por la muerte y resurrección de Jesús, un hombre nuevo. ¿Acojo solo lo que me gusta o acojo lo que me llega en la vida afrontándola con amor para poder convertir todo lo que nos llegue en nuestra vida, convertirlo en amor? Es decir, que nuestra existencia, nuestra persona vaya amorizándose, suelo decir, como escribe San Juan de la Cruz, pues en la canción 28 del Cántico Espiritual, que ya solo en amar es mi ejercicio. La persona la llamamos racional, pero es amorosa, relacional, y solo así es persona. La relación con Dios, la relación entre nosotros, es lo que nos hace ser personas. Por lo tanto, romper el egocentrismo que tan fuerte aparece tantas veces en nosotros y abrir las puertas a la presencia del otro en nuestra propia vida para fundirnos en un abrazo, ¿no?, de comunión y de vida. No solo acojo lo que me gusta, sino que acojo a la persona tal cual se me presenta y ayudándonos mutuamente a que cada uno vaya creciendo de acuerdo a su experiencia de ser amado por Dios.
cuando uno se sabe amado, crece instintivamente en la respuesta de amor a la persona de la cual se sabe amado. Por eso quisiera única y exclusivamente que centráramos nuestra palabra, diría nuestra educación personal desde niños, a esta relación con el otro. Somos lo que es nuestra relación interpersonal. Nos amamos, somos amigos, quiere decir que hay una unión existencial de vida, no solo ni mucho menos de que pensamos igual o tenemos o sostenemos la misma opinión en cualquier campo de nuestra vida. La santa, ¿no?, cuando elige la palabra amistad, no se refiere, ¿no?, al Padre Dios, no se refiere al Hijo, no, es el amor. La oración como amistad, ¿no?, extiende Teresa la oración a la vida entera, no solo a los actos, es decir, a los momentos explícitos en que oramos, ¿no?, sino a la vida entera. La amistad es lo que define nuestra existencia. Cuanto más nos amamos, la sociedad es más fuerte, es más educadora, mejor educadora de todos los que componemos, pues, esa sociedad, la familia, el interior de la familia, ¿no?, nuestra relación con todos los que encontramos a lo largo de la vida. Llega a decirnos lo que ponía de su parte para que el encuentro se produjera. Buscaba algún lugar y tiempo para que estuviese conmigo. O sea, no dice para estar ella con Dios, sino para que Dios estuviera con ella, y esa conciencia de que está Dios conmigo me abra a la respuesta a estar con Dios, a fomentar una relación de amistad con Dios. Por eso Santa Teresa dice que buscaba espacios, lugares, para que Dios estuviese con ella. Y por lo tanto, ella, pues, totalmente con Dios. No lo presenta como en cualquier momento del día podemos decir que Dios está con nosotros. Pero ahí es una consagración de tiempo a estar con Dios a solas. Para experimentar que Él está con nosotros, que Él convive con nosotros, que Él comparte nuestra condición humana y que nos tratamos de persona a persona. Esto es lo esencial de la oración teresiana. Estar con, no solo yo y mis pensamientos, yo y mis sentimientos, sino yo y mi experiencia y mi relación con Dios, tampoco con la sequedad o la experiencia de vacío. Dios siempre está con nosotros. No entra en el para qué me sirve esto, qué gano con esto. La amistad no es para algo que le vendrá, ni algo que constituye el motivo de mí estar a solas con Dios. Es simplemente manifestar el deseo entrañable que Dios nos ha comunicado de centrar nuestra vida en Él, porque sabemos que nos ama. Sabemos que nos ama no menos que se ama en el interior del misterio trinitario. La oración amistad se justifica por sí misma. Ser con. Una persona sola no existe. Es un fantasma. Nosotros somos lo que es nuestra relación amorosa, de acogida y de donación. Y en progresión, repito, de gratuidad. Es decir, que el amor
que nos manifestamos, que nos une a los unos a los otros, pues sea cada vez más gratuito. Y esta progresión, la gratuidad y de interiorización, cuando yo digo te amo, ¿cuánto pasa de mí a ti? ¿Y cuánto tú acoges de ese yo que se afirma como amante tuyo, que te amo? El acto explícito de oración no revela y califica la vida del orante, sino la vida justifica y califica el acto de oración. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La vida justifica y califica el acto de oración. Es decir, tanto más buena, sincera, real es tu oración, cuanto más amas, cuanto más abres tu vida al compañero de viaje, es decir, al prójimo, con quienes convivimos más directamente o quien nos encontramos, pues de tanto en tanto, no según las posibilidades. No siempre se vive como se ora, suelo decir con frecuencia, pero siempre se ora como se vive. La vida es el mejor testimonio del amor con que nos relacionamos, con Dios y entre nosotros. Teresa presenta en los efectos y obras de después, se conocen estas verdades de la oración. La oración es auténticamente verdadera cuando nos aproxima más amorosamente los unos a los otros. Es decir, cuanto más nos ayudamos a ser en compañía de uno de otro. Tiene, por tanto, un valor extraordinario de centramiento en lo esencial. Y lo esencial no son los dineros que tenemos, no son nuestras mentes más despiertas, no, sino la calidad de nuestro amor. Eso es lo que no significa no ser siervos del amor, dice Santa Teresa, es decir, siervos del amor, es ser llevados por el amor, que no nos parece que eso es seguir justamente a Jesucristo, porque Él fue la expresión suprema del amor en esta humanidad a la cual Él quiso entrar, ¿no? Se hace humano para mostrarnos humanamente, ¿no?, el amor que Dios ha sembrado en nuestros corazones para poder crear esa comunidad de vida en la familia, y se va ensanchando no solamente a la familia o a los amigos concretamente que contamos, sino que se va extendiendo a toda la humanidad. La oración amistad, antes y más que un acto, por muy repetido que sea, es una manera de ser estable y permanente, y en un dinamismo constante en el que la donación de Dios provoca y requiere receptividad. Es decir, amo con el amor que me siento amado y lo pongo al servicio de los demás, de los que convivo más o menos cercanamente. Por eso se requiere una receptividad, no, en nuestras relaciones. Donde uno solo ama y el otro solo recibe, pues no se expresa esa receptividad del orante, de la donación de sí y de la acogida del otro. El acto auténtico de oración, y en la medida de su autenticidad, reenvía al servicio, a la entrega a los demás, en el marco de la propia oración. La oración ya es una presencia interior a la situación del mundo en el que vivimos, de los amigos más cercanos, no, es una manera de ser en la entrega de nosotros mismos a los demás. La vida reenvía al encuentro a solas también con quien sabemos nos ama. Es decir, recurrir a aquel de quien sabemos nos ama, que es nuestro Dios,
para que, acogiendo el amor que recibimos, no nos lo apropiemos, sino que lo reenviemos a todos los hijos de Dios, es decir, a todas las personas que componemos la humanidad, y más en concreto, cuando nos tratamos mutuamente, que sea una relación no bañada de amor, que es verdaderamente la unión que nos hace fuertes contra, pues, las distintas ocasiones de ser zarandeados de aquí para allá con el egocentrismo, con la soledad sola, no en la que se muere sin darnos cuenta, porque nuestra vida es lo que es nuestra relación interpersonal, lo que es el amor. Y claro, esto es justamente lo que afila, ¿no? La vida contemplativa. No es la ausencia del mundo, sino la presencia fuerte en el mundo sin signos que nos aproximen o que nos ayuden a creer que la vida en la oración es una presencia no solo a Dios, no acogiendo ese tú a tú con Dios, sino que es una presencia cualificada a la humanidad entera. ¿Por qué? Porque Dios nos une con Él en ese amor que nos hace crecer en la relación mutua. El amarnos a nosotros mismos, pues es acoger el amor que Dios nos comunica para que no nos lo apropiemos, sino para que lo traduzcamos con nuestros servicios a los demás, nuestras palabras, nuestros acompañamientos mutuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces crecemos en relación comunitaria, y cuanto más crecemos en relación comunitaria, evidentemente mejor nos defendemos de todo lo que atenta para despertar nuestro egocentrismo, y que es cada uno, pues, que vaya por su aire. No, vamos en comunión, vamos unidos, ¿no?, en el mundo en el que nos desempeñamos, para mostrar que unidos somos más fuertes para cambiar, ¿no?, la humanidad, para cambiar la sociedad en máximo amor posible, donde todos nos encontremos, pues, a gusto con el acompañamiento amoroso, sea de personas concretas, que manifestamos más también esa amistad, que con las personas en general, ¿no? La contemplación como expresión estable de la relación con Dios es también una contemplación estable de que vivimos en comunión misteriosa, aunque no sea físicamente. Estamos unidos de una punta al otro de la humanidad en el amor que Dios derrama sobre cada uno de nosotros, y que cada uno acoge de acuerdo a la apertura que ofrece de su persona al Dios que nos ama. Por eso, donde hay más y mejor relación interpersonal, podemos decir que Dios está más conduciendo la vida de las personas que se aman, que forman una comunidad amorosa, aunque no vivan juntas, no vivan en la misma casa, es una comunidad amorosa que es el objetivo del Padre Dios, ¿no?, a la humanidad que Él ha creado a partir de ese amor que nos tiene. Por eso, en la oración somos conscientes, nos hacemos conscientes de ese amor y podemos extenderlo, no con esa conciencia explícita, pero en la vida, en el contacto con los demás, no con la servicialidad acogida del otro y dada al otro, no intercambiándonos, pasando del uno al otro y del otro al uno. Es decir, uniéndonos, no fortalecemos nuestra individualidad. Y esto, pues, requiere
momentos explícitos, no concretos, no bien definidos, de estar a solas con quien sabemos nos ama, para alimentarnos de ese amor y poder traducirlo después, compartirlo los unos con los otros. El amor no nos acerca, mientras que las ideas pues pueden ser distintas, y combatimos entonces, luchamos para proponer, para vencer con nuestras ideas. El amor no, el amor hace igualdad, forma una humanidad más consistente para afrontar pues todas las dificultades históricas que pueden llegar a amenazar nuestra vida de personas en relación, personas unidas, no en una misma dirección de crecimiento y de fortalecimiento relacional. El amor, porque Dios es amor, pues es lo que define más nuestra vida, mucho más. Y por eso tenemos que ser conscientes de que amándonos, pues nos descubrimos los unos a los otros más. San Juan de la Cruz, ya en el prólogo al Cántico Espiritual, dice que la mística es conocimiento por amor. Cuando nos amamos, somos místicos, y tanto más místicos cuanto más nos amamos. No son gracias extraordinarias, levitaciones o cualquier otra forma visible, no, sino que la calidad de nuestro amor es lo que hace la calidad de nuestra mística, de nuestra relación misteriosa, profunda, no, que no lograremos explicar suficientemente, y por eso tantas veces pues recurrimos, ¿no? Quisiera que intuyeras, que vieras lo que te amo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos incapaces, como, o nos quedamos molestos cuando no explicamos o no expresamos bien la calidad y la hondura de nuestro amor. El amor une, repito, y nos hace fuertes contra las dificultades que más o menos padecemos todos en la situación histórica en la que nos encontramos. Hoy nosotros, mañana los que nos sucedan, anteriormente los que nos han precedido. Pero el compromiso a formar una sociedad consistente y fuerte es una vocación amorosa, no de acercamiento mutuo, para fortalecernos más y mejor, y para mostrar que es posible que el amor venza pues ese egocentrismo que también asoma más de una vez, no digo ya su cabeza, sino todo su ser, ¿no? El egocentrismo pues es el que rompe la vida familiar, en la interioridad de una familia, o de lo que llamamos iglesia, humanidad, ¿no? Cuando cada uno se encierra en su casa, diríamos, no se relaciona físicamente también con el otro, con los semejantes, ¿no? Y por eso da pena algunas veces, ¿no? ¿Cuántas veces lo he experimentado yo siendo párroco de Zaragoza? Pues preguntarle a un señor que si conocía a tal otro señor, y decía que no. Digo, pues si vivieran juntos, si viven aquí en el mismo piso y se encontrarán, a lo mejor ni se saludan, pues si vivieran juntos en el mismo edificio, ¿cómo no los conocen? Pues porque cada uno va a la suya. Y claro, ahí está la fragilidad de la sociedad, amplío eso, la sociedad es tanto más débil cuanto menos relación interpersonal mantenemos nosotros. Pues cuando saludas y ni siquiera te contestan, ¿no? Pues ¿qué fuerza tiene esa sociedad? Pues ninguna. Cada uno acampa a sus anchas. Por eso, justamente el amor
es el que define nuestra calidad de nuestra existencia. No olvidemos esto, porque esto es lo que nos hace semejantes a Dios, y Dios, con su amor, no deja de fortalecernos para que esto vaya adelante. Así que aquí termino y pues doy la voz a las preguntas o apuntes o matizaciones que quieran y puedan ofrecernos ustedes. Así que abro. Muchísimas gracias, Maximiliano. Muchísimas gracias. Realmente parece tan fácil todo lo que nos decís, parece tan sencillo, así cuando te escuchamos a vos decirlo, como digo, qué simple parece escuchado de tu boca, ¿no? Vamos a quedarnos todos un ratito así en silencio, como dejando que resuene en nosotros lo que escuchamos antes de pasar a las preguntas, como invitándonos hacia un silencio grande, grande, en el que podamos escuchar nuestras preguntas, de todo lo que escuché, qué es lo que más resuena, de todo lo que escuché, qué es lo que me aclara, lo que más me gusta. Bueno, ¿cuál es la pregunta? En mi corazón. ¿Qué es esto que queda ardiendo o encendido en mí de estas palabras que escuché, de Maximiliano, de Teresa? Maximiliano, volvemos a vos. Primero agradecerte en nombre de toda nuestra comunidad y de todo lo que te estamos escuchando por la trasnochada. Es bien tarde para vos en España, así que te agradecemos el doble, tus palabras y el esfuerzo de quedar hasta tan tarde para estar con nosotros. Y acá tenemos varias preguntas que te queremos hacer. Bueno, pues adelante, a ver si soy capaz de responder rápido y claro. No, no hace falta rápido. Y algunas son preguntas que van a tu vida personal. La primera pregunta dice, en cuanto a las cuartas moradas y las moradas anteriores, nuestro ego, ¿cómo hacemos para trascender nuestro ego? ¿Cómo hacemos para aprender a amar a pesar de nuestro ego? Sería la primera pregunta. Pues eso, salir de nosotros, que nos encerramos en nosotros mismos. Vuelvo a decir que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Es decir, tenemos una tendencia también innata, es decir, que de siempre, una tendencia a quedarnos solos, a no entrar en relación, porque sabemos, bueno, pues lo que exige, ¿no? Mucho. Salir al encuentro del otro, acoger al otro que viene a nuestro encuentro, pues eso es siempre una amenaza a lo que llamamos el yo. ¿Por qué? Porque nos fuerza a cambiar, es decir, acercarnos más al otro y medir la relación de amor que va de mí a ti y de ti a mí. Y el amor, vuelvo a decir, que es exigente. Exigente en el don y exigente en la acogida del otro. Que puede tener, pues, o podemos tener unos y otros muchas diferencias, pues eso, de pensamiento, de religión, de, en fin, de varias cosas, ¿no? Y nos ata o nos encierra en nosotros mismos
cuando, pues bueno, podemos pasar uno y otro, vuelvo a decir, por la misma escalera de las casas que tenemos de muchos pisos y no nos conocemos, no sabemos ni siquiera que vive ahí la persona que cruzamos en ese momento. No, esta apertura a los demás es la calidad de nuestra relación interpersonal y por eso cuando no tenemos esta delicadeza de saludarnos, de decirnos, pues buenos días, dónde vive usted, vive aquí, etc., hay una auténtica soledad, por muy bien que nos venga, y que necesitamos a veces esa soledad para estar oyendo los latidos de nuestra interioridad, a ver cómo la mejoramos, etcétera, etcétera. Pero la apertura al otro es justamente la señal concreta, ¿no?, de que hay un amor que me hace salir al encuentro de mi prójimo, próximo, el que está cercano a mí, y que no pasamos desapercibidos el uno del otro. Hay otra pregunta que se relaciona con esa, Maximiliano. Preguntan, ¿cómo se aprende a amar más? ¿Y cómo hacemos para amar a quienes nos dañan o a quienes nos cuesta amar? ¿Y cómo hace Dios para construir nuestra capacidad de amar? Que fue algo que vos dijiste. ¿Cómo se aprende a amar más? ¿Cómo hacemos para amar a los que nos dañan o a quienes nos cuesta? ¿Y cómo hace Dios para construir nuestra capacidad de amar? Pues Dios ha hecho que nos ha creado a su imagen y semejanza, nada más y nada menos. Y Dios es amor. Luego nosotros somos amor y posiblemente al no expresar esto con relativa proximidad conscientemente, pues se va apagando en nosotros esa conciencia de que somos lo que es nuestra relación interpersonal, lo que es nuestra relación de amor, de acogida y de donación. Y bueno, vuelvo a decir, por eso no sé cómo ha surgido esa blasfemia lingüística de Dios en la casa de todos, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Pues donde no estamos todos bien unidos, pues indica que allí no hay Dios ni nada, por mucho que lo confesemos. ¿Por qué? Porque Dios nos aproxima como hijos. Maximiliano, acá nosotros somos una comunidad de personas que intentamos orar y disponernos al don de la contemplación, siguiendo el ejemplo de, bueno, los grandes maestros y de Santa Teresa, especialmente. Somos la mayoría de varones y mujeres casados, con hijos, con nietos, y vos hablaste del acto de oración y la vida del orante. Y alguien pregunta, ponemos tanta atención en aprender a orar, en ejercitarnos diariamente para la oración, como pregunta, o nos concentramos en aprender a amar y ejercitarnos en el amor en nuestra vida, como estas dos cosas. Lo segundo se prioriza absolutamente a lo primero. Wow. Es decir, soy lo que es mi relación contigo, contigo y contigo y contigo, es decir, con las personas con las que, bueno, a todas, pero con las que nos encontramos más o menos a diario, con las que más se expresa la calidad de nuestro amor, ayudarnos servicialmente en cualquier cosa, ¿no? Y este amor se extiende, ¿no?, a todos, en la medida justamente en que nos ponemos al servicio de aquellas personas con las que más cerca convivimos, con las que nos cruzamos cada día más. Perfecto. Pero el amor no se refiere solamente a estas personas con las que tratamos, con las que convivo yo en mi comunidad religiosa, sino que se extiende a todas las personas y, bueno, pues cuando nos encontramos, pues un saludo cariñoso, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Si conocemos ya a la persona porque nos encontramos en el trabajo con frecuencia, etcétera, etcétera, pues nuestra relación se autentica justamente en esta apertura al otro.
Acá me hacen alguna pregunta sobre Teresa. Dice, ¿cuáles son esos regalos con los que Dios castigaba a Teresa? Castigaba a Teresa, esos regalos con que Dios le hacía a Teresa. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son? Pues era la experiencia profunda que tenía de que Dios la amaba mucho y le concedía muchas, muchas gracias, ¿no? Para, bueno, pues para santificarse ella y para hacer lo que hizo en la reforma de la orden, etcétera, etcétera, y en los escritos, pues con los que una mujer del siglo XVI, pues apareció, ¿no? Entonces, esos son los regalos, es decir, como los dones que Dios le concede sin atender a su situación menos acogedora o más acogedora, Dios se comunica con ella con grandes regalos, es decir, acciones amorosas de Dios que la despiertan a abrirse a los demás. También, bueno, y acá hay una pregunta que sigue a esa que queremos preguntarte, que para ti, para vos, ¿cuáles son los regalos con los que Dios te castiga a ti, a tu experiencia? Pues me castiga con el mucho amor que experimento de las personas con las que convivo más cercanas y, bueno, pues me avergüenzo tantas veces de no salir al encuentro, ¿no?, como respuesta o como provocador de ese amor con que Dios nos regala a cada uno de sus hijos. Es decir, estar más pendiente del otro que de mí mismo. Bueno, muchas gracias. Y vamos, tengo muchas así en mi papel anotados, pero otra pregunta, que nos hables sobre la amistad espiritual como experiencia de comunidad, de vida en comunidad, de vida en comunidad cristiana. ¿Qué nos puedes decir sobre la amistad espiritual? Pues esa relación espiritual es la única que podemos tener las personas, manifestada físicamente con un abrazo, con un beso, con unos regalos, con lo que sea, pero es espiritual, porque procede del espíritu, no es una atracción física, no que nos quedamos en la exterioridad de la persona, porque me cae bien, porque pensamos igual, porque más o menos nos encontramos, hay más encuentros de unos con otros, sino esa apertura a acoger a la persona que cruce nuestro camino, que no tenemos una relación frecuente, pero que no, y un saludo, en vez de pasar en silencio, como que no me encuentro con nadie, pues que un saludo es el despertar esa presencia del otro y le saludo. ¿Por qué? Pues porque algo me aporta y quiero decirle que estoy dispuesto a coger lo que me da y a ofrecerle lo que puedo, no para que no pasemos desapercibido el uno del otro. O sea, es que el otro sea un referente en la propia vida. Soy, suelo decir, lo que somos en nuestras relaciones mutuas. No soy lo que es mi ciencia, mi conocimiento de Santa Teresa de Juan de la Cruz. No, soy lo que es mi relación con los demás. Y eso es el amor. Y wow, por eso seremos examinados en el amor. Y San Juan de la Cruz dice, ¿y por qué solo en el amor? Dice, porque Dios no entiende otro lenguaje. Wow. Bueno, acá otra pregunta, me quedaría con cada respuesta como muda, pero tengo que seguir con, ¿cómo explicamos a un no creyente que sin Dios no somos? Pues sin Dios no somos, porque Él es la fuente del amor que nos hace ser. ¿Y cómo se lo explicaríamos a un no creyente, a alguien que no cree en Dios y sin embargo existe y es? El que no crea en Dios no quiere decir que Dios cree en él, que Dios lo ama y que ese amor que él parece que no recibe, si se comporta debidamente con sus más cercanos día a día, pues esa persona, aunque diga que no cree en Dios, está verdaderamente
donde Dios quiere que estemos, en que nos amemos, en que nos hagamos bien los unos a los otros, en que no nos ignoremos. Quien ama al prójimo, ama a Dios. Lo que hagáis a uno de esto, me lo hacéis a mí. Es claro lo que dice Jesús. Y que seremos examinados sobre eso, nada más. Nada más. Dios bueno, no nos preguntará si la amamos a Él. Si no has amado a tus prójimos, has hecho bien a tus cercanos, a los más cercanos, etcétera, ¿sabes? Bueno, Maximiliano, hoy se conmemora, nos contabas, la fundación del primer Carmelo, y alguien en el público que te escucha hace alusión a esto, de la fundación del primer Carmelo, y a partir de esto te quisiéramos preguntar nosotros, como comunidad del CEA, comunidad que queremos ser en la Iglesia, ¿cómo hacemos para que en nuestro rostro, en nuestra manera de relacionarnos, se haga visible esto que nos decís, somos la calidad de nuestras relaciones? ¿Cómo podemos hacer que brille esto que vos nos decís en el rostro de nuestras comunidades de Iglesia hoy, como si fuera a refundarnos en el amor? ¿Qué nos podés aconsejar o qué nos podés decir? Pues que nos prestemos atención los unos a los otros. Es decir, que cuando salimos de la iglesia, por ejemplo, de una celebración litúrgica, pues oye, que nos deseemos que lo que hemos vivido fructifique a nosotros, en nosotros, que fomentemos el crear cada día más y mejor una sociedad dentro de la familia, en los vecinos, o sea, que se vaya extendiendo una relación que tenemos que manifestarnos físicamente, con un saludo, con un apretón de manos, si hay más familiaridad con un beso, para decirnos que estamos juntos, que estamos caminando en la misma dirección, de fortalecer nuestras relaciones para prestar una resiliencia más fuerte a lo que es negativo y que nos se vuelca también sobre nosotros, y podemos pues dejarnos llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos esa fortaleza de la unión como cristianos referentes a Cristo, es decir, pendientes de ese Dios en el que creemos, que es amor y que nos ha creado su imagen y semejanza, que seamos lo más fuertemente unidos los unos a los otros amorosamente para hacernos más fuertes en la convivencia en una sociedad en la que mucha gente pues no cree en Dios, no se preocupa de estas cuestiones de cómo amar a mi vecino más y podernos hacer muestras de amor, ¿no? Cuántas veces recuerdo, y lo digo muchas veces de pequeño, pues que bueno, pues en mi pueblo los vecinos siempre se preguntaban, mira, voy a salir al mercado, voy a hacer, ¿necesitas algo? ¿Crees que puedo comprarte alguna cosa que quieras? Y se iban tornando así las personas, ¿no? Sirviéndose, tenían esta conciencia de servir. Bueno, tú quedas en tu casa, yo voy a salir, tienes algo que te compre, que me pueda encomendar. Pues eso me satisfacía enormemente desde que era pequeño. Qué lindo, Maximiliano. Una ultimísima pregunta y te dejamos ir a descansar. ¿Cómo? María Noel, ¿algo que quieras compartir vos? No. Pues, bueno. Te escucho también atentamente. Atentamente. Una ultimísima pregunta, sí. Maximiliano. Sí. ¿Qué quisieras, desde tu experiencia en el corazón de Teresa, que refundó la congregación, ¿qué quisieras decir a la iglesia de hoy? Si estuvieras frente a toda la iglesia católica, ¿qué nos dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué nos dirías a los católicos hoy? Amaos los unos a los otros. No hay más. Es decir, vosotros sois mis discípulos. Esa es la palabra de Jesús a todos nosotros. Vosotros sois mis discípulos si os amáis. No si vamos a misa, que evidentemente también lo confesamos así, si os amáis.
son mis discípulos. Entonces, aunque no sean creyentes, digo, añado esto siempre para martillear más, aunque se digan ateos, sí aman, mal que les pese, son discípulos de Jesús. Confiesan a Jesús, aman a Jesús. Muchísimas gracias, muchas gracias, Maximiliano, por tus palabras, por tu sabiduría, por querer compartirla con nosotros. Gracias, María Noel, también. Y nos quedamos así, nos gusta quedar mirándote a María Noel y a ti, bendiciéndote, deseándote el bien, como retribuyendo con una bendición y un deseo todo lo que has despertado en nuestros corazones, Maximiliano, con tus palabras y con tu sabiduría y con tu amor. Así que vamos a quedarnos así, como bendiciéndote, deseándote el bien a ti, a tu vida, a tu historia, a tus maestros, a tus discípulos, a tu enseñanza, a todo lo que has entregado y sigues entregando con tantísimo amor. Bueno, pues antes de quedarnos en silencio un momento, no, yo agradezco a los demás porque tengo una conciencia que recibo más de lo que doy. Qué lindo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir los micrófonos un minuto para hacerte un aplauso cerrado. No sé si es posible o si no será simplemente el gesto. ¡Qué lindo! Gracias. Los invitamos a la próxima conferencia de este ciclo, que la próxima conferencia es el lunes que viene, 31 de agosto, a las 18 horas de Argentina. Va a estar a cargo de Pablo Dots y el título es La Redención de las Sombras. Pablo Dots, La Redención de las Sombras, una propuesta contemplativa de Francisco Yalix, que es un gran amigo de nuestra comunidad, de Inés. Nos ha visitado muchas veces, varias veces, y para hacer retiros entre nosotros. Pablo Dors va a hablar de una propuesta contemplativa de Francisco Yalix. Y su conferencia se llama La Redención de las Sombras. Y ya que se suspendió esta conferencia de Educar, queremos ir a Placas, La Redención de las Sombras, el lunes que viene, 31 de agosto, y el lunes 7 de septiembre, es la siguiente. Bueno, y les queríamos contar, ya que se había suspendido nuestra presentación de Educar, para todos los que quieran interiorizarse y saber de qué se trata, si van degustando la presentación, Educar Camino al Corazón es una pedagogía que quiere justamente esto, educar a las nuevas generaciones en el amor, crear vínculos de amor para que nuestros niños y adolescentes puedan crecer felices. Y proponen, para todos los que quieran entrar y conocerlo, en su página web va a haber un taller de 4 encuentros que se llama Queremos Estar Bien, Rutinas de Bienestar para Vivir en Plenitud. Es una propuesta no confesional, así que para que la compartamos con todos nuestros hijos, amigos, nietos o quienes fuera que les pueda interesar, sobre todo personas que no tienen hábitos de oración, pero sí quieren tener hábitos saludables que nos ayuden a amar y a vivir bien. Les los invitamos a entrar en la página y a inscribirse a este taller y para ir enterándose de acá a la presentación de qué se trata. Bueno, les damos muchísimas gracias. Quedamos con las placas finales que anuncian las conferencias que siguen y nos seguimos encontrando todos los lunes en este ciclo de aprender a vivir de otra manera. Bueno, esto queremos hacer, aprender a vivir amando, aprender a vivir de otra manera. Muchísimas gracias a Maximiliano, a María Noel
y a todos los que nos acompañaron este día. Les mandamos un beso grande a Inés. Esperamos que se mejore, se recupere pronto. Y nos vemos todos, nos encontramos el lunes que viene. Vamos entonces a placas.